Robin Hernández, integrante de los empresarios del Centro Amigos de Cabo San Lucas, dio a conocer que la apertura del 30% en negocios de Los Cabos es positivo. Sin embargo, será difícil la recuperación económica debido a que solo se tendrá para sostener apenas la operatividad de los negocios, es decir, mantener el empleo de cientos de personas, algo bueno dentro de esta nueva realidad. Ya son pérdidas, no se proyecta ganar de aquí a diciembre, pero el que esté abierto significa empleo para los trabajadores, que sustenten un sueldo, que regresen, eso es algo muy bueno, que pues de esto viven demasiadas familias. Hasta ahora nosotros veíamos una pérdida de empleo de más de 2,000 empleos. Entonces, lo que le explicábamos al gobierno del estado, no son los empresarios, son la gente que necesita un trabajo, que necesita vivir. Entonces, el que empecemos ya a reaperturar, eso significa seguir manteniendo esas fuentes de empleo aquí en el destino. En cuanto a la crisis que genera esta pandemia con el desempleo de 2,000 personas que desafortunadamente ya no van a seguir trabajando en la zona centro de Cabo San Lucas, es porque los negocios no resistieron la contingencia y quebraron. Así que empresarios del centro buscan los mecanismos para que las micros y pequeñas empresas sobrevivan a esta contingencia sanitaria. Son lo que representan nuestras empresas en el cierre, de las que ya no van a poder seguir: bartender, barman, garroteros, gerentes, subgerentes. Son hasta ahorita lo que significa los cierres de las empresas en general. Que esta crisis, pues lógicamente, mata primordialmente a las empresas pequeñas y medianas. Entonces, logrando esto, la reapertura lo antes posible, trataremos de buscar apoyos con cámaras, coordinación con autoridades para tratar de salvar a las empresas micro y medianas, que son las que pusieron todo su patrimonio en apostar por este destino. Con imágenes de Noé Avilés para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.